Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, bienvenidos otra vez más a otro video. En esta ocasión les traigo lo que es la compatibilidad entre el signo de Leo y el signo de Piscis para el mes de mayo del 2019. Vamos a ver qué tipo de relación pueden llegar a tener ustedes dos y cómo va a estar su energía en este mes. Ok, aquí los veo ilusionados, los veo enamorados, los veo que van a tener una muy buena relación entre ustedes dos. Va a haber química, va a haber pasión, va a haber encuentro, va a haber un encuentro aquí interesante, ok. Va a haber muchas emociones involucradas y sobre todo van a seguir evolucionando, ok. Aquí hay de dos caminos también. La parte positiva es esta, donde se van a unir, donde pueden incluso llegar a ser pareja, porque la otra persona, ya sea Leo para Piscis o Piscis para Leo, va a estar dándoles esa persona que ustedes siempre han buscado, ¿ok? Como que esta persona va a encajar en ese estereotipo que siempre han creído de la mejor pareja que ustedes quieren tener. En este momento, Leo puede ser una gran opción de pareja para ustedes Piscis, o Piscis puede ser una gran pareja para ustedes Leo, ¿ok? Eso es en cuestión del amor. También no solo de una relación kármica, okay, de una atracción kármica, y van a estar como muy ilusionados de verse, de quererse ver, de pasar tiempo juntos, de hacer cosas juntos, okay. En cuestión de trabajo, también se van a unir mucho, va a haber mucha química, van a seguir adelante con sus proyectos, van a empezar a trabajar juntos. Van a entenderse muy bien en cuestión de trabajo, ¿ok? Las habilidades de uno van a como que hacer que la otra persona aprenda de ustedes. Van a ser también un gran maestro, ¿ok? Y sobre todo van a complementarse mutuamente, ¿ok? En otra cuestión, en la parte negativa, ¿ok? Van a descubrir, uno de ustedes dos va a descubrir que la otra persona tiene alguien más, ¿ok? Aquí hay una tercera persona también involucrada y lo que va a pasar es que cada quien va a seguir por su lado, ¿ok? Entonces ustedes decidirán si se dan la oportunidad entre ustedes dos o si le dan la oportunidad a alguien más, ¿ok? Pero sí veo mucha química, mucha atracción entre ustedes dos en este mes, ¿ok? Hasta aquí el video, espero te haya gustado. Si te ha gustado, dale like, comparte, suscríbete y nos vemos en el siguiente video. Muchas bendiciones y hasta luego.